gabeziak, bueno, ados gaude guztiok energia transizioa ezinbestekoa dela, eta egin behar dela, eta horretarako mugikortasuna aldatu beharra dugula, horretan ados gaude guztiak, baina ze nolako mugikortasuna garatu nahi dugun hori da gakoa. Eta gure taldean ikusten dugu, defendatu behar ditu dugun mugikortasuna unibertsala eta publikoa izan behar da, batez ere. Eta iraunkorra bebai. Eta elektrikoa izatea ez du esan nahi iraunkorra denik. Energia berriztagarriak aipatzen ez baldin baditugu, pues kolokan jartzen da termino hori. Eta defendatzen dugun mugikortasun elektrikoa ez bada osagarria motorizaziorik gabeko mugikortasunarekin, pues gauza bera gertatzen da. Eta horretaz aparte, eraginkorra izan behar da, plana. Eta eraginkorra izateko helburu zehatza izan behar ditu, eta plan honek baditu, baina bete beharrekoak ere bai. Eta horretarako, beste tresna juridiko batzuk igual behar dira horretarako. Orduan, laburtzeko, mugikortasun elektrikoari baietz, plan bat edukitzekoari baietz, baina plan hau, ez dakigu. De entrada no, como dirían aquellos, de entrada no. Y lo que sí voy a hacer es aprovechar mi intervención para lanzarles varias propuestas en sentido constructivo para intentar modestamente mejorar este plan. Porque a este plan de movilidad eléctrica le vemos, por un lado, que no centra bien el objetivo. Se centra en promover el vehículo eléctrico, que eso pues puede estar bien, pero nuestro grupo cree que lo fundamental debería ser satisfacer las necesidades de movilidad sostenible de la ciudadanía vasca. Y eso puede implicar menos matriculaciones, pero no pasa nada si hay más usuarias del transporte eléctrico. Y aquí tengo que decir, voy a hacer un inciso, que frente a ciertos grupos que están demonizando ahora mismo ese futuro impuesto al diésel y diciendo que la Mercedes va a cerrar por el impuesto al diésel, yo diría que lo que va a mantener abierta la Mercedes es que fabrica furgonetas eléctricas. Pero también tenemos que decir desde nuestro grupo que posiblemente para el sector vasco de la industria de automoción, fabricar vehículos eléctricos no va a ser suficiente. Todos los estudios de diferentes consultoras internacionales hablan que el descenso de producción del sector automóvil de cara a la movilidad del futuro pues puede ir en torno al 20%. Entonces nos gustaría, posiblemente no dentro de este plan, pero sí que usted considera como consejera de industria, además de como consejera de transportes, que la industria vasca de la automoción posiblemente necesita una transformación, necesita una transición, necesita una reconversión de cara a medio y largo plazo, de cómo se fabrica, qué se fabrica, para qué se fabrica. Evidentemente que fabricar vehículos eléctricos pues puede ser una opción interesante, pero no va a ser suficiente. Y hay que hablar de esa necesaria transición también en la industria del automóvil. Pero retomando la cuestión de este plan de movilidad eléctrica, pues nos parece fundamental que el plan priorizase el transporte colectivo frente al vehículo privado. Y no vemos que esto sea así suficientemente, porque hablan de bonificar la recarga, pero la recarga de todo tipo de vehículos, públicos y privados. Y a nosotros nos parece que eso es, de alguna manera, introduce una distorsión en favor del vehículo privado. Lo mismo que hablar de bonificar los peajes. Si no hablamos de bonificar peajes o de bonificar la recarga exclusivamente para los vehículos públicos, estamos induciendo una movilidad que posiblemente no sea sostenible. Y bueno, y la acción esa de formación a los concesionarios en materia del vehículo eléctrico, pues los concesionarios se tendrán que formar por parte de sus compañías, entiendo yo. Si su compañía vende vehículos eléctricos, ya formará al concesionario para que vendan más vehículos eléctricos. Que la administración vaya a formar a sus concesionarios no parece muy adecuado. No mencionan ustedes, por ejemplo, la adecuación, sí menciona la adecuación del sector del taxi, pero no de las flotas de vehículos de alquiler, y me parece que podría ser una cuestión importante. Sí hablan del car sharing, pero no hablan de las flotas de vehículos de alquiler. Y otra cuestión fundamental es, como decía al principio en euskera, que la movilidad eléctrica sea sostenible. Porque que sea eléctrica no significa que necesariamente sea sostenible. Entonces, no mencionan en ningún momento ustedes que el origen de la energía para las recargas tiene que ser renovable. Si no, no hacemos nada.
Entonces, subvencionar puntos de recarga que recarguen electricidad de origen fósil es como no hacer nada, o yo diría que incluso puede ser hasta peor. Obviamente, ustedes no hablan de los vehículos no motorizados, bien sea de bicicletas o de la distribución de última milla, pero sí nos parece importante que este plan, aunque sea de pasada, sí pueda mencionar que promover unas bicicletas con motor no vaya a ir en detrimento de las bicicletas sin motor, que son aún más sostenibles que las bicicletas eléctricas, obviamente. Y la cuestión de la distribución de última milla es fundamental, porque ahora mismo el mayor rendimiento en la reducción de emisiones de CO2 en el transporte se produce precisamente en esa distribución de última milla, que no necesariamente tiene por qué ser eléctrica, sino que puede ser no motorizada también. Sí nos parece llamativo, aunque bueno, no, llamativo no sería, porque estamos acostumbrados a que su gobierno lo haga, y es que meta a la Y vasca de las plataformas logísticas en cualquier sitio con una especie de intención de blanquear esas opciones que en absoluto son sostenibles, para nada. En absoluto son sostenibles. Y sin embargo, sí debería, bueno, creo que ya empiezan a hacerlo, pero creo que deberían darle más importancia no solamente a la sostenibilidad ecológica o medioambiental, sino a la sostenibilidad económica, y empezar a plantearnos que el autobús eléctrico es mucho más sostenible económicamente que el tranvía. Creo que se han dado cuenta ustedes en Leioa, creo que han rectificado a tiempo, y creo que sería bueno que rectificasen también en Salburúa y Zabalgana. Creo que no es necesario esa ampliación del tranvía a Salburúa y Zabalgana, sino que es preferible hacerlo con autobús eléctrico, como ustedes ya están desarrollando para el trayecto circular. Y por último, y esta es una oferta que hace nuestro grupo, porque como usted sabe bien, hemos apoyado la Ley de Sostenibilidad Energética, nos parecería importante que los objetivos que se planteen en este plan pudieran tener un acomodo legal. Hemos hecho un esfuerzo junto con los grupos que sostienen a su gobierno para tratar de acordar un texto en la Ley de Sostenibilidad Energética, pero a mí me parecería importante que el sector del transporte tenga unos compromisos establecidos dentro de esa ley, porque le daría más credibilidad a este plan. Nosotros nos ofrecemos, desde luego nuestro grupo se ofrece, a trabajar en ello y a mejorar incluso el texto que ya tenemos acordado con este objetivo. Y por mi parte, pues de momento nada más. Muchas gracias.